Siguiente invitada es Eva Betzak, ella es presidente de ejecutiva de la Fundación JUPA. Hoy viene el Día de las Buenas Acciones. Señora Eva, bienvenida a Next Noticias y buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿qué son las... ¿por qué este Día de Buenas Acciones y cómo hacer para participar de él? Bueno, hoy vengo a invitarlos, me vestí del color de las buenas acciones, que son estos colores vivos y brillantes, porque queremos invitar a todas las personas a participar el 14 de abril en el Día de las Buenas Acciones, que es una iniciativa mundial para hacer el bien. Alrededor del mundo, en 110 países, se promueve las buenas acciones. Y todos los que me escuchan pueden participar, es completamente gratis. La inscripción, te metes en Buenas Acciones PTY, en Instagram, en Internet, y allí te inscribes y encuentras buenas ideas para participar, como por ejemplo unirte con un grupo de amigos e ir a limpiar un parque, o ir a ayudar a niños necesitados, alegrándoles el día, llevándoles comida, llevándoles ropa, juguetes. Hay tantas cosas de buenas acciones que puedes hacer, y los quiero invitar muy cordialmente a que entren, inscriban un proyecto y sean parte de esta iniciativa mundial, que nosotros lo que queremos es promover en Panamá para que la gente piense el bien, diga el bien y haga el bien. Ese es el Día de las Buenas Acciones y queríamos esta oportunidad para invitarlos a todos. Bueno, hay una lista. Buenas acciones puede hacer desde cualquier cosa, es decir, apoyar a alguien que está pues haciendo un emprendedurismo, adoptar una mascota, ¿sabes? Yo creo que esa falta de empatía y esa falta de solidaridad pues es lo que está haciendo que esta sociedad se convierta en una sociedad tan tosca y tan ruda. Vamos a ver si cambiamos esa tendencia. Mira, Buenas Acciones, en la página van a encontrar montones de buenas ideas, pero si te interesa el medio ambiente, ¿por qué no sembrar un árbol? ¿Por qué no pensar en el futuro, dejar algo a nuestros hijos? Si te gustan las mascotas, ¿por qué no llevarle comidita, ayudar a estas organizaciones que cuidan a las mascotas, las esterilizan y apoyarlas? Si te gusta la educación, ¿por qué no recoger útiles escolares para niños que los pueden necesitar? Si piensas que tienes mucha ropa y que alguien más la puede disfrutar, comparte lo que tú haces, tu arte, tu comida, compártelo con otros que tienen menos y hagamos el mundo un mundo mejor. Así que quiero hoy es un día precioso, vienen los carnavales, la gente está lista para disfrutar. Pensemos en el disfrute nuestro y también de todos los demás. Hagamos el mundo un poquito mejor, haciendo buenas acciones todos los días y celebrándolo el 14 de abril. 14 de abril, ya saben, será el Día de las Buenas Acciones en Panamá. Eva Betzak es la directora de la Fundación JUPA y que está promoviendo. Bueno, ya saben, hay un compendio en la página web, si la repites, para saber cuáles son las oportunidades de hacer esa buena acción. Entren en Buenas Acciones PTY. En Internet, en Instagram, en Facebook y en la página web, pongan Buenas Acciones Panamá. Allí tenemos montones de buenas ideas. Te puedes unir a estas ONGs maravillosas que están buscando voluntarios. Ahí entras, te inscribes y también cualquier otra idea que tú tengas, porque la gente es tan creativa, entra, inscribe tu buena idea en Buenas Acciones PTY. Así es, Eva Betzak, directora ejecutiva de la Fundación JUPA, gracias por esta participación y sobre todo pues, esta iniciativa de volver a tener la solidaridad como norte y como amalgama de la sociedad en Panamá. Así que ya saben, es el 14 de abril, pero quien quita buenas acciones durante estos carnavales, darle agua al sediento, limpiar lo que uno ensucia en las plazas y en los parques. Así, hay tantas formas de cómo hacer una buena acción que llene el alma, que eso es lo más importante. Eva, gracias por esta participación.